pruebas hiciste? Estuve todo el día repasando exámenes, uno por uno. Pero bueno, hay que hacer las cosas así. No os olvidéis que la reunión es a las 5. Ya. Sí, de acuerdo. Encima ahora todos los días con reuniones. Bien, 4, 1, 2, 3 y... Nena, mi amor, cálmate, cálmate. He vuelto a soñar, vamos, con los otros papás, sí, a ver, vida, mami. Sí, mi vida, cálmate, ya está aquí mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez lo de siempre. ¿Quieres que vaya contigo mañana? Lo de Viena lo puedo arreglar. Lo hace Marichelli y ya está. No. Solti quiere que seas tú quien toque.
Ese disco puede ser muy importante para ti. Solti no quiere a nadie. Además, me importáis más tú y la niña que todos los discos, grabaciones y películas juntas. Yo soy así de maravilloso. Te quiero. Eso no me lo creo, pero bueno. ¿Cómo que no te lo crees? Vamos a dormir. Todos iguales. Siempre el mismo. ¿Eh? ¿En casa también los hace? Sí. ¿Y escribe siempre esta palabra, Nemos? Sí, Nemos. Significa recuerdo, ¿no? Recuerdo, sí. Muy difícil de conocer para un niño. Los niños, ya sabe usted, suelen contar mentiras, fantasean mucho. Pero Alicia solo cuenta esa historia. Ya. ¿Cuándo empezó? Un año, más o menos. Soñaba en voz alta. Se despertaba y luego me lo contaba. La verdad es que al principio no le hice mucho caso. Cuando se despierta es como si estuviera en otro sitio y volviera. Anoche le volvió a pasar. La verdad es que no sé qué hacer. ¿No ha pensado en llevarla al médico? No. ¿Es preciso? No sé. Es tan extraño. Entonces, ¿qué te parece que haga? Pues que llames al director comercial y le dices que toda esta parte de los planos sobra. Solamente podemos aprovechar de aquí hasta aquí. ¿Estamos? Perdón, la maqueta de la confianza. Ah. Llama al taller y encarga otra maqueta a la misma escala. Pero con la estructura en rojo, como habíamos convenido siempre. Así me lo dijo Ricardo. No en vermellón, ¿sí? Ni en naranja, ni blanco, ¿sí? Ni negro, ni azul. Rojo. Un momento. Rojo. Vamos. Bien, bien. Es tu mujer, que si te puedes poner un momento. Ah. Dile que ahora la llamo. Es que dice que es urgente. Arquitecto, dígame. Dime, cariño. Hola, mi amor. ¿Sí? Un momento. Oye, sí, yo ya se lo he dicho que eran de la es ciudad. Mi ex-mujer. Es que está reunido y tú ahora. Eres un gilipollas. Anda, llévate un eso. Voy a ver. Dime. Oye, te llaman de la confianza. Llevan toda la mañana llamando. Bueno, pues que sigan llamando. Que estoy reunido. Sí, ya se que lo estoy he dicho. Reunido. Bueno. Vamos. Perdona, sí. El osito le dijo, mira, mira cómo muevo los ojitos. Y era un osito de verdad. Y tengo un peón. Dame ese brazo. Venga. Entonces, el osito. Alicia es una niña mentirosa. Y es muy feo decir mentiras. Y le va a crecer la nariz como a Pinocho. Ja, 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 ja. Mentirosa. Mentirosa. ¿Y por qué dice Alicia mentiras, Pato? Ah, porque es una mentirosa. Yo no digo mentiras. Sí, sí las dices. No. Sí, yo lo sé muy bien. Porque tú has dicho en el colegio que tienes otro papá. Y otra mamá. Un papá con bigote. Y vestido de azul.
y que te enseña los trenes. Ven aquí, mi amor. Tú has dicho que tienes otro papá y otra mamá. Mírame. Tú has dicho eso en el colegio, mi amor. Dime, ¿has dicho eso en el colegio? ¿Que tienes otros papás? No tengas miedo. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Que cuando te casas? ¿Es que no te casas? Ah, yo pensaba que te ibas a casar con el músico ese. ¿Y tú? Entonces, ¿qué era eso tan urgente? Alicia. ¿Alicia? ¿Qué le pasa? ¿Está mala? No, ella está bien. Salvo que ayer hablé con la directora del colegio y le aconsejó que la llevara a un psiquiatra. ¿Y eso por qué? Desde hace un tiempo y últimamente casi a todas horas Alicia va diciendo por ahí que tiene otro papá y otra mamá además de nosotros. No entiendo. ¿Que Alicia va diciendo por ahí que tiene otros padres? ¿Es eso lo que me estás contando? Sí. Que Alicia dice que tiene otro papá y otra mamá además de nosotros. A mí nunca me ha dicho nada. ¿Sí? Sí. No. No. ¿Por qué no? ¿Quieres un café? Bueno. Vicente, trae un café. Oye, de psiquiatras, olvídate. Lo hablamos, ¿no? Canguro me ha dicho que Alicia se mató de risa durante el baño, que se comió toda la cena, Ah, y que se durmió a las 9:17. Tú has estado maravillosa en el Iglesian Concert. Me has puesto a 100 en el Allegro del Quinto de Brandenburgo. Todo está bien. Te quiero vivir y... Se ha terminado el champán. ¿Ves? No, profe. No. Si la canguro no lo ha metido en el congelador como siempre, tiene que haber en la nevera otra maravillosa botella. ¿Y si la ha metido?
Entonces habrá hecho pum. 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 Y yo me iré al Vipsa por otra. Y de paso. Pues que me voy a traer el vídeo más pornográfico que encuentre. ¿Y eso? ¿Eh? Es que soy un obseso sexual, Darlie. Ay, que me gusta. En la escala de Richter. Sabes, Hani, eso hay que demostrarlo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Vete a la cocina. Coge la botella de champán. Y no se te ocurra traértela aquí. ¿Ah, no? ¿Dónde? ¿Sabes por qué tengo tantas ganas de que vivamos juntos los tres? No, ahora no, no. Porque ya no aguanto más. Y quiero que cenemos como Dios manda en una mesa. ¿Una mesa? Y pisarte los pies despacito mientras hablamos. Porque con esas cajas de libros no hay quien pueda. No hay quien pueda, no. Si es que soy un romántico. Voy a por el champán. Qué rico. Mira a ver a la niña, anda. Puedo decir la verdad. ¿Sabes, Patito? ¿Por qué? Pues porque... ¿Por qué, Alicia? Porque si digo la verdad, me llamarán mentirosa. Oye. Dime, Alicia. ¿La verdad es una mentira? Dímelo. Anda, dímelo, Patito. ¿La verdad es una mentira? Según ellos, sí. Ellos no se creen que tienes otros papás. Pero es verdad. Tú lo sabes. Ya. Claro que lo sé. Pero la mentira también es una mentira, ¿no, Patito? Claro que sí. Porque si dices que solo tienes un papá y una mamá, también es una mentira. Pues a mí no me gusta decir mentiras. Entonces, ¿qué hago? Lo mejor es decir la mentira. Porque si dices la mentira, no te llamarán mentirosa. Tú confía en mí, Alicia. Y nunca te pasará nada. No. Para los niños de hoy eso es casi normal. Les diría, exagerando, claro, que hoy los que se sienten discriminados son los otros. Los que sus padres viven juntos. En una clase de cualquier colegio, el 70% de los niños tienen padres separados. Hay toda una nueva sociología del domingo del padre con el hijo o la hija. Bueno, pero esto no pasa de ser una broma. Respondiéndote, no. No creo que vuestra separación haya influido nada en el, llamémosle, problema de Alicia. Una vez que Alicia estuvo enferma y... con bastante fiebre. Soñó que le brotaban mariposas de la piel.
y que la cubrían completamente. Cuando lo contaba, no lo hacía como si hubiera sido un mal sueño o una pesadilla, sino que se sentía feliz y contenta al recordarlo. Diría que le gustaba mucho que las mariposas le brotasen de su piel. ¿Cree que este sueño podría aclararnos algo? Me temo que no. Es un sueño. Alicia dijo que era un sueño. Ella, cuando sueña, sabe que sueña. Pero lo otro es distinto. Cuando dibuja, ella dice que no es un sueño. Que es verdad. Que hay esos otros papás. Jamás habla de ellos como un sueño o fantasías, sino como realidades. Bien. Oiga, doctor. Vamos a ver. ¿Mi hija es normal o no? Verá, su hija es una niña inteligente y lista, que como usted sabe son cosas distintas. Imaginativa, muy sensible, algo vaga para los estudios. Bernard Shaw decía, y con razón, que nada de lo que parece evidente es verdadero. Alicia tiene un problema. Eso es normal. Todas las personas normales estamos llenas de problemas. Todos tenemos problemas. Sentimentales, psicológicos, laborales. Si el problema de Alicia es normal o es un super problema, lo sabremos cuando haya hecho las pruebas y las hayamos analizado. Aún así, a veces es muy difícil saber cuál es ese problema, en qué consiste, cuál fue su origen, etc. ¿Entonces? Yo creo que Alicia está bien. El que ya no está tan bien es el pato. Los análisis hasta el momento no detectan ningún déficit afectivo menor. Estudiado un amplio campo de fobias, el diagnóstico es negativo. No se encuentra ninguna irregularidad en la paciente.
ningún rastro de dislexia, discalculia, principios de autismo, aprosodia, disempatía, aritmomanía, copralalia, culpa, traumas o cualquier tipo de obsesión. No vemos enfermedad mental o desorden del pensamiento. Ya está. ¿Ya está? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Es muy bonito. ¿De mayor vas a querer ser pintora? No sé. Verás, Alicia, te voy a decir una cosa que nunca le he contado a nadie. Porque somos amigos, ¿verdad? Claro. Ah, y también soy amigo del pato, ¿eh? Que conste. El pato también te quiere. Yo soy eso que se llama una persona mayor. Y soy muy culto, porque he estudiado muchísimo. He pasado toda la vida estudiando, leyendo unos libros muy gordos y muy aburridos. Y además de muy culto, soy muy tonto. Y soy muy tonto porque no entiendo ese juego vuestro, al que jugáis el pato y tú. Si no es un juego, es de verdad. Ya, ya. Pero es que yo no entiendo por qué tú tienes dos papás y dos mamás. Porque todos tus amiguitos del colegio solo tienen un papá y una mamá. Y es que todo el mundo solo tiene un papá y una mamá. ¿Esto es así? A tu papá yo le conozco. Es arquitecto. Y te quiere muchísimo. Y también conozco a Julio. Es esa persona que os quiere tanto a tu mamá y a ti. Y que, según me ha dicho, os llevará dentro de unos meses a vivir con él. Pero tu otro papá es este, ¿verdad? Sí, también me quiere mucho y me enseña los trenes. Y mi otra mamá me lleva al colegio por las mañanas andando. Y él nos hace así, adiós, con la mano. Mi papá es el que dice cuándo tienen que venir y cuándo tienen que irse los trenes. Y a veces me monta en los vagones y me asoma las ventanillas. Ya. Esto que dibujas tú siempre es tu otra casa, ¿verdad? Donde vives con tus otros papás. No lo sé muy bien, creo que sí. ¿Y el pato lo sabe? ¿Qué es esto? Esto es allí. Yo no creo en las psicofonías, ni en la paraciencia, ni en los parapsicólogos, ni en los ovnis, ni en los enigmas de las pirámides, ni en el monstruo del lago Ness. Pero creo que la niña no miente. Y creo que no se trata de un sueño. Esta es mi hipótesis. Un agujero negro. Ahora ya sabemos que algunas estrellas provocan en el propio universo una especie de pliegue, un orificio o agujero negro por el cual desaparece. Los agujeros negros podrían ser una puerta al infinito, o mejor, a lo desconocido. Si nos lanzáramos al interior de uno de esos agujeros negros, seguramente
emergeríamos en otro lugar del universo y en otra época del tiempo. O quizá, en el mismo tiempo, en otro lugar. Alicia en el País de las Maravillas, pero esta vez con pato en vez de conejos blancos. Absurdo. Todo este informe es una estupidez. Y ese psicólogo... Psiquiatra. Bueno, pues ese psiquiatra y sus amigos no han hecho nada más que sacar conclusiones demenciales. Tiempos concéntricos, universos paralelos, agujeros negros... Hombre, yo no digo que ellos no hayan hecho sus análisis a la niña. Acércame la taza. Pero... nuestro examen neurológico ha sido exhaustivo. Y tú lo sabes, porque has intervenido directamente en la exploración. ¿Azúcar? No. No. Mira, te voy a dar un consejo. Tú ahora eres muy joven, acabas de terminar la carrera hace 2 o 3 años. No te metas en esto, no comprometas tu prestigio profesional ahora que estás empezando. Ayer ni tú ni yo observamos nada anormal, ni en la constitución, ni en el comportamiento de esa niña. Y en la cafetería del hospital, pues casi nos deja sin bollería. Si existieran todas esas entidades pluridimensionales, como dice el psiquiatra, la niña no tendría tanta hambre. Vamos, no sé, digo yo. Pues entonces. Entonces, la niña está bien. Yo no digo que mienta. Que mienta conscientemente. Pero, desde luego, tiene mucha imaginación, mucha fantasía y es una niña especial. Pero también Mozart era un niño especial que a los 3 años componía y tocaba el piano como Los Ángeles y que yo sepa no estaba en ningún agujero negro. Sí, pero es que ahora hay un pero. ¿Cómo que hay un pero? ¿Pero qué demonios de pero? Llevamos una semana con este asunto de la niña. Tengo mucha gente esperando. Mira, y no tengo tiempo. Hazme un favor. De verdad, el último. Acércate. Mira. No es posible, pero es. Ayer, jueves, Alicia era una niña de 6 años. ¿Y hoy, viernes? ¿Qué edad crees que tiene hoy? 9. 10. Alicia, anda, ven. Ven, bonita. ¿Sabes una cosa? Estoy aquí y estoy allí. Pero yo no sé cómo se hace eso. Y lo paso muy mal cuando me llaman mentirosa por decir la verdad. Y yo quiero que vosotros me deis una medicina para que pueda despertarme siempre, siempre en el mismo sitio en que me duermo. Porfa, quiero ser una niña como las otras niñas y ser siempre igual.
falso recuerdo. Así lo definió el psiquiatra. Una pasajera alteración de la memoria. Alicia percibe como recuerdos sucesos que nunca ha vivido. ¿Y su padre qué dice? ¿Su padre? La niña miente cuando dice que tiene otro padre, por la sencilla razón de que yo soy su único padre. Eso es todo lo que se le ocurre. Otra cosa. El psicólogo dice que la niña debe volver al colegio y hacer vida normal. Pues claro, naturalmente. Y se le pasará todo cuando vivamos los tres juntos. Porque a la niña lo que le pasa es eso. Que echa de menos la presencia de un padre. Se ha inventado otro ficticio para sentirse mejor. Joder, que no hace falta ir a Harvard y estudiar psicología para enterarse uno de eso. ¿Y otra madre también? Buenos días, señor Primer. Buenos días, Singer. Encantado. Nico, ¿qué tal? Tome un asiento, por favor. ¿Les apetece beber alguna cosa? No, muchas gracias. Cha-chan, cha-chan. Entonces llegó el lobo, que no era tan malo como decían, y le dijo a la niña rubita y súper estilosa: si me das un beso aquí, te regalo un cofre con un tesoro. ¿Y sabes lo que hizo la niña? Darle un beso. Pues eso mismo. Y además, le regaló una entrada para el concierto del bellezón de su madre, que era la que de verdad estaba enamorada del lobo. ¿Pero tú sabes quién era el lobo? ¿Ah, no? El lobo era yo. Venga, vamos, va, va, va. Ahora, la mamá, la niña y el bellezón del lobo se van a dormir, que ya es hora. Y mañana al cole. Que vaya vacaciones, que te has pegado. ¿Tienes ganas de volver al cole? Sí. Ah, oye, mami. ¿Qué? Todavía no le hemos puesto nombre al perro que me ha regalado papá. ¿Es verdad? Bueno, ya se lo pondremos. Ahora a dormir. Que mañana Mickey te va a despertar a las 7. Dame un beso. Adiós, Julio. Mamá, no cierres la puerta. Vueltas a la muerte de mi padre.
Sammy. Ashlehindon Beja y Taprian. Lea Clanke. Res. Olga y Cristo, Ruelli. Olga. Ich habe es.